Barbie. Barbie, ¿se ha ido ya? O sea, pues no lo sé. Super. ¿Qué? ¿Se ha ido? Un momento. Mi visión de rayos X dice que sí. Ay, que yo no estoy para aguantar posturas. Oye, ¿podéis ayudar a levantarme? Que no tengo rodillas. Ay, chicos. Ay, Cookie, ven. Estoy con la hormona super plof. Super. Pasa? Nuestro niño se ha ido y nos ha despedido de nosotros. Y tampoco ha jugado con nosotros. Además, mira qué barbas tengo de no jugar con nosotros. También. ¡Eo! Por favor, que soy un Playmobil, ayudadme. ¡Uy! Se me olvidaba. ¿Habéis llamado a Valerina? Seguro que sigue durmiendo. Perrota, es. ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡No, tampoco! No. Bueno, soy yo, Superman. Bueno, no os preocupéis, ¿eh? Que ya me quedo yo aquí guardando el sitio para que no me lo quite nadie. Ay, mira, ayuda tú al estirado este, que ya llamo yo a Valerina. Ya iré yo. Ay, trabajito me cuesta. Ay, ven, Cookie. Ay. Gracias. Oh. ¡Sube! ¿Qué te pasa, Barbie? Ven, por favor. Ya te ayudo. Rescátame, que yo no puedo. Que te doy pin. Pasa que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa. Lele, pompón. Lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Ofus, chiquillo, qué sueño tengo. ¿Cómo se nota que hoy es sábado? ¿Os habéis fijado que nuestro niño se ha ido deprisa y corriendo? Vaya. Sí. Ya no tiene tiempo para jugar con nosotros. Es que los niños grandes, los adultos, no juegan ni nada. Lo único que hacen es trabajar. Que sí, chiquilla, que juega sí juegan. Pero con el móvil, la tablet, el iPod... Es que jugar al Candy Crush y al Pokémon Go mola mazo. Que sí, súper. Sí, todo eso está muy bien. Pero es que jugando con nosotros desarrollan más su imaginación. Yo creo que hasta son más felices. ¡Claro! ¡Ay, estirado, qué razón tienes! ¡Claro, que yo tengo cabeza! ¡Claro! ¡Si es lo único que tiene cabeza! Tiene la verdad verdadera. Los niños y niñas que juegan con nosotros pues desarrollan su imaginación y pueden imaginar que pueden ser animales fantásticos o que pueden ser, por ejemplo, superhéroes. ¿Cómo super? Claro. Mira, en mi caso, yo todavía recuerdo cuando era pequeñito y se quedaba dormido escuchando la música de mi caja. ¿Y sabéis qué? Soñaba que era un cantante famoso. ¡Ay, cómo era! ¡El Luis Fonsi ese! ¡Claro! Por eso nuestro niño grande va como yo, que va despacito. ¿Qué? Sorry. Pero veamos, la cosa es, ¿nosotros somos felices los cuatro? Chicos, por favor. Tenemos que pensar. Y riquiti pensar. ¿Qué podemos hacer para no perder ni la ilusión ni la felicidad que tenemos? ¿Qué dice, chiquilla? Pensá ahora. Si yo lo que tengo ganas es de sentarme en mi mesa camilla con mis enagüillas a gustito y ponerme a ver Juan y Medio. ¡Ay, con una bandeja de dulce y de pechiño! Eso está para ti. Claro, está para mí, hombre. Que no. Barbie, Valerina, se acerca la Navidad y la noche mágica de los Reyes Magos. Y ahora, más que nunca, tenemos que pensar cuál es el regalo perfecto para que le regalemos a nuestro niño.
A ver. Pensemos. Complicado. Pensemos. A ver, pensemos. Sacad vuestros spinners. ¿Cómo? Hoy no puedo sacarlo. ¡Qué guay! Mira. Pues a mí esto no me sirve para pensar, ¿eh? Mira, ¿sabéis qué? Que esto no sirve del spinner nada de nada. No. Chicos y chicas del público, vosotros y vosotras nos podéis ayudar a pensar qué le podemos regalar a nuestro niño. No, ay, yo no, es que el embarazo no da sordera, pero creo que no oigo nada. ¿Podéis ayudarnos? ¡Sí! ¡Súper! Momento. Por fin. Ay. Ay, venga, vamos a ver qué le podemos regalar a nuestro niño, ¿verdad? Ay, para que tenga ilusión. Vamos a preguntar. ¡Uy, qué escalera más bonita! Y Barbie, ¿tú has visto dónde vas a tener a tu Ken Junior? Ay, claro, en Zamora. ¿Y ahí está en Zamora? No, pero me encanta. Ah, vale. Ay, yo sé que me caigo. Llega hasta el final. Vamos a preguntar un poco a esos niños del público qué les podemos regalar a nuestro niño grande. Ay. Por ejemplo, sí. Aquí. Empiezo. ¿Cómo te llama? ¿Tú cómo te llamas? Mario. ¿Oh? Manu. Y Manu, ¿qué le podemos regalar a nuestro niño? Oro. ¿Oro? Dinero, oro. ¡Qué poderío! Eso está muy bien. Uy. Vamos a ver por aquí. ¡Hola! Estoy aquí. ¿Cómo te llamas? Martina. ¡Ay, Martina! ¡Qué nombre más bonito! Mira, me lo pensaré. Venga. ¿Y tú qué crees que le podemos regalar a nuestro niño? Una muñeca. ¡Ah, una muñeca! ¡Muy bien! Como yo, ¿a que sí? Pues yo, ahora voy a preguntar yo por aquí, Barbie. Voy a preguntar, por ejemplo, a este niño. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro. Y Álvaro, ¿qué le podemos regalar a nuestro niño? Un muñeco. ¡Un muñeco! ¡Ay, un muñeco! Bueno, vamos a ver por aquí. A ver. ¡Uy! Aquí, a un niño desconocido. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¡Ay, Alejandro! ¡Qué desconocido, cierto! ¿Qué le podemos regalar a nuestro niño? Pues yo juego con los juguetes que encuentro en mi cuarto. ¡Ah! Con las cosas que encuentro en la habitación. Tenemos muchas cosas, ¿a que sí? Pues muchísimas gracias. ¡Ay, un fuerte aplauso para todos y todas! Gracias, Barbie, que te ayudo, que te ayudo. Lo veo. ¡Ay! Es que son maravillosos, ¿eh? Los niños y las niñas. ¡Ay, yo tengo unas ganas de... ¡Ay! ¡Barbie! ¡Barbie, no estarás de parto, eh! ¡Llamada al 112! ¡Una toalla, por favor! ¡Poned agua caliente, caliente! ¡Corriendo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! Un pedete, es que a veces... ¡Joder, Barbie! ¡No veas el susto que nos ha pegado! A ver, centrémonos. ¿Sí? Yo creo que le debemos de regalar algo que sea chulo, pero baratito porque estamos en crisis, ¿eh? Sí. Deberíamos de reutilizar algo. Vamos a hacer lo que ha dicho ese niño. Vamos a buscar a ver qué encontramos por aquí. Vale, venga. Aquí hay ropa, unas cuerdas y debajo de la cama y una pelota. ¡Ya lo tengo! ¿Y si le hacemos un nuevo amigo como nosotros? ¡Súper! ¿Qué pasa? ¡Súper! ¿Qué pasa, Barbie? ¿Chiquillo? ¡Súper, mira mi arma! ¡Uy, es verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Inventemos!
poquillo chica. No. Pero que le gustará. Que va, si es estupenda. Mira, si tiene codos y todo. Así cuando le pique el culo se puede rascar, no como yo. Y cuando beba agua no se tira el vaso por encima. ¡Oh! ¡Es colorful, beautiful, wonderful, missing world! ¡Sope! ¿Qué? ¿Que te has quedado en modo inglés? Y estamos en Andalucía. Espera un momento. ¿Qué? ¿Y si la encendemos? ¡Ay! Sí, sí, pero tiene que ser rápido. A ver si va a venir nuestro niño grande y nos va a pillar aquí moviéndonos. Vale. Yo la encendo. Ya la da. ¡Ay, qué súper emocionante! ¡Ay, qué sí! ¡Ay, qué chévere! ¡Ey! ¡Súper! ¿Qué te has equivocado? ¿Qué es el otro botón, el que pone on? Es que he tropezado con la capa. ¡Rayos X en acción! ¡One, two, three! Las muñecas de famosas se dirigen a Guantán para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y es el mensaje feliz de las muñecas famosas. ¡Me encanta! ¡Y a mí! ¡Es súper mega chula! ¡Cómo se nota que la he hecho yo! Ahora va a ser mi nueva mejor amiga. ¿Cómo? ¿Que la has hecho tú? Sí. Si la he hecho yo enterita. Es mía. Famosa. ¿Tú conmigo? Marelina, no te voy a echar fiera, mi chuchi, porque está ahí lejos. Pero ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Chip para mí, chip para ti. ¡Claro que sí, guapi! A ver. Ay, famosa. ¿A que tú quieres ser mi nueva mejor amiga? Ven. Es verdad que yo pues soy un poquillo paraíso, no me muevo mucho, pero soy muy rico, ¿eh? Mira, te voy a contar. Vente aquí. Tengo una isla del tesoro, tengo un barco pirata, tengo una estación de policía. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan! Cuando una muñeca famosa está en apuro, este superhéroe te trae su amistad seguro. Tú conmigo, que vas a ser mi best friend. No. ¿Qué dices tú? Que esa mía. Es para mí. Que me la he trabajado yo. Es mi mejor amiga. ¡Silencio, basta ya! ¿Sabéis que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro? Así que me tenéis que compartir. ¡Sí! ¡Compartiremos! Chicos, venid. ¿Qué? Venid. ¿Qué pasa? ¿Qué he escuchado yo con estos ojitos y he visto yo con estos oídos que los chicos del público quieren marcha? Eso. ¡A mover el esqueleto! Anoche comí pescado, la rapa la tengo aquí y el gato de mi vecina viene detrás de mí. ¡Sape! ¡No puedo parar! ¡Que ritmo no pare! ¡Que ritmo no pare! Por el día, soy Superman. Un chico normal con una vida normal. Pero tengo un secreto que nadie sabe todavía. ¡Soy Ladybug!
vengo a vencer. Mi corazón es mi poder. Soy Ladybug. Digi punto fuera. Eres más raro que un moco verde de Avatar, cobarde. ¡Quieto! ¿Cómo? No puedo, cobarde. ¿Qué tiene más peligro que Eduardo Manos Tijera montando el Belén de Navidad, filtro? ¿Y tú, pecador de la pradera, que te mueves menos que la ojos de Spinete y tiene más cabeza que la nave de Independence Day? Chiquito, va por ti. Chicos, y ahora que tenemos la música en el cuerpo, ¿qué podemos hacer? A bailar, a bailar, a bailar. Vete conmigo a bailar. Y esto parece una feria. ¿Esto es una feria? Y estamos en un teatro. ¡Ea! Pues ya vamos a actuar en la feria del teatro. Valerina, hoy estás que lo das todo, ¿eh? Sí. A ver, ahora que estamos bailando, ¿qué os parece si cada uno nos inventamos un paso de baile? Sí. Los juntamos y hacemos una coreografía que bailemos todos a la vez. ¡Ay, sí, sí! ¡Venga, vale! Sí, sí, pero paso fácil, ¿eh? Sí, por favor. Entonces, un momento. ¡Niño, Lu! ¡Cuánta gente! Sí, que os vamos a pedir a todo el mundo que os pongáis de pie. ¡Todo el mundo de pie! ¡Venga! Por favor, todo el mundo de pie. Grandes, pequeños, ancianos, bebés, todo el mundo de pie. ¡Todo el mundo! ¡Que te estoy viendo! ¡Levanta! ¡La señora todo de ¡todo el mundo rojo. De pie! ¡Ahí también! ¡Vamos de pie! ¡Venga, gente no, joven! ¡Arriba! ¡Vamos, esa gente joven que se note! ¡Ahí arriba, que nos vemos, pero está todo el mundo de pie! ¡Venga! Los primeros vamos a calentar un poquito. ¿Cómo se calienta? Así. Vamos a calentar el cuerpo. ¿Qué está? ¿Eh? Vamos a calentar. ¡Vamos a calentar el cuerpo! ¡Vamos a calentar el cuerpo! ¡Más fuerte! ¡Venga, no! Y ahora, todo el mundo atento a lo que va a decir ballerina. Como han dicho que paso fácil, es uno muy sencillito, muy sencillito. Vamos a mover todo el pie arriba y abajo, acompañándolo de unos movimientos de manos con chasquido. ¿Chasquido? ¡Qué bien lo hacen! Que sí, que es muy fácil Playmobil. Y al mismo tiempo, movemos la cabeza. Sencillito, sencillito. Esto es fácil, fácil. ¡Qué chulo! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué fácil, qué fácil! Espera, espera, espera. Que esto está cogiendo ya mucho nivel. El segundo paso lo digo yo, ¿vale? Venga. Ahora vamos a dar dos pasos hacia un lado y luego dos pasos hacia otro, ¿vale? Vale, venga, vale. Una, dos y tres. Uno y dos. Uno y dos, dos. ¿Ve? Uno y dos. Dos. Dificultad uno, tipo Playmobil. Pues ¿sabes lo que le pega a esto? Una palmada. Toma. Ya estamos. Palmada. Palmada. ¿Eh? ¡Qué fácil! Pues yo, nos paramos todo el mundo, nos paramos y vamos a hacer el arco iris. Primero para allá un arco iris, primero para allá el arco iris, y después para el otro lado otro arco iris. ¡Ay, qué bonito! Otra vez ese arco iris. ¡Ay, con purpurina! Otro arco iris. ¡Ay, de colores! ¡Estamos! Sí, yo creo que ya estamos preparados. ¡Vale! ¡Música, maestro! Siento algo nuevo en mi interior, se vuelve eléctrico si enciendo su motor. Y si lo quieres en tu interior, haz que la música ahora tome el control. Y tengo en el bolsillo un rayo, una canción me hace bailar. Cada gota de mi sangre se moverá. No puedo apartar la vista, movimiento fenomenal. No verás nunca el momento de parar. Bajo la luz es fácil de ver. Te encontraré, no te vas a esconder. No pararé. Y conmigo te puedes mover. Solo imaginar. Solo puedo verte a ti cuando estás bailando. Me hace sentir bien, así que sigue bailando. Quiero estar contigo, pero sigue bailando. Hay que irse pronto, así que tú baila. Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando.
has dado cuenta, mi hermano? ¡Ah, claro, claro! ¿Qué? Ya me he dado cuenta yo también. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de encontrar la felicidad, ¿verdad? ¡Sí! ¡Valerina! ¿Qué? Que la felicidad la tenemos ahora mismo aquí, que la tenemos en la palma de nuestras manos. Claro, aquí no está, ¿eh? Claro, cuando antes hemos llegado, estábamos tristes porque nuestro niño ya no juega con nosotros. Pues hemos descubierto las cuatro claves para ser felices. Hemos inventado. Hemos compartido. Hemos bailado. Y por supuesto que he cantado. Ay, chicos, hemos descubierto y hemos encontrado de nuevo la felicidad. Sí. Ay, ¿y cómo podríamos hacerle llegar a nuestro niño grande esta felicidad, esta ilusión de nuevo? A ver... ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? Vení, Valerina. ¿Y si le escribimos una carta a los Reyes Magos como si fuésemos nuestro niño grande? Venga. Y le pedimos que de regalo nos traiga el recordar estas cuatro claves para que vuelva a ser feliz. Sí. ¡Venga, vale! Y de paso, sí, que juegue un poquito más con nosotros, vale, otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¡Súper! Vea por papel y boli. Yo vamos a escribir la carta. ¡Ay, qué emocionante! Hay que ir pensando, ¿qué vamos a poner? A ver. Qué difícil, ¿no? Empezamos por querido Reyes Magos. Es que, ¿vale? ¡Claro! Venga, vale. Vamos. ¡Ahí abajo tiene que ser! ¡Claro! Sí. Es que estoy igual. Querido Reyes Magos. ¡Pum! Voy.